el color que quieran. Les cuento cómo se hace así, rapidísimo. Miren acá, alfajor de chocolate blanco. Esos que son, vienen con polvito, mejor no, porque es más fácil trabajar en estos de chocolate duro porque es más firme la superficie y es más fácil trabajar. ¿Qué hacen? Lo cortan por la mitad, pero no por la mitad exactamente, sino una parte más grande que la otra. Y ya les paso a mostrar. Aquí tienen, empiezan con un punto perdido, tanto por los costados como por arriba del alfajor, ¿sí? Yo ya acá tengo una parte hecha, ustedes ya saben cómo es el punto perdido. Es un punto en el aire, van haciendo curvitas para arriba, para abajo, dos, pueden hacer tres. No se preocupen, cuando no saben por dónde seguir, paran, ¿sí? Y empiezan por otro lado. El tema es, yo sigo por acá, el tema es que no queden espacios vacíos. Ahí está, cortito, lo más juntito posible, ¿sí? Que no se sepa por dónde empieza ni por dónde termina el punto. Que uno lo mire y se pierda, ¿sí? Ahí está. Los espacios vacíos que les quedan los pueden rellenar. Nunca hagan líneas rectas, siempre curvas. Ahí ve que un espacio vacío más, lo termino. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Con un pico de volado, en el mismo color, lo hice yo, lo cambio directamente. Ustedes saben cómo se usa el pico de volado. La parte más ancha la dejan para abajo. Y en 45 grados para arriba con la parte más finita. ¿Sí? Miren, paren que lo pongo bien. Ahí está. Ahí está. Yo ya tengo estas partes de los costaditos y lo pongo acá. Lo van moviendo para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Ahí ven. Eso, para arriba y para abajo, con la parte más gorda abajo y la parte más finita arriba. Ya me quedó hecho el voladito. Y ahora, para darle una terminación más coqueta, con un rosa más oscuro, del mismo glacé, le pueden poner un poquito de colorante rojo y les queda más oscuro, lo terminamos con un punto cordón. Miren, ustedes también deben conocer el punto cordón. Hacemos un gordito y estiramos. Gordito y estiramos. Gordito y estiramos, gordito y estiramos. Mi pulso no es de lo mejor, quiero que lo sepan. Ahí va. Yo les hago un pedacito. Les hago un pedacito porque si no, ustedes saben que el tiempo en la televisión es tirano. Y después, ahora vamos directamente al terminado. Miren, ¿ven? Yo acá lo terminé. Como si fueran las varillas de la sombrilla, pero por arriba. Ahí está, todo con punto cordón. Y a los rosas, agarré un palito de las golosinas, estas con forma de paraguita de chocolate. Le sacas el palito y lo pones.